Mi corazón galopó por los cielos esa noche hasta mi manada, donde era mi lugar. Y me preguntaba si me extrañarían tanto como yo a ellos. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Estaba por la carreta de provisiones. Ah, un Lakota. No tan alto como los Cheyenne ni tan afilado como los cuervos. Llévenselo, caballeros, enséñenle a respetar. ¡Cabo! ¡Enciérrenlo en la prisión! No, no lo encierren. Al poste. Sin comida ni agua. ¡Vamos! ¿Qué estás mirando, chico? Le decían pequeño arroyo y se veía diferente a los demás. El comportamiento extraño de los dos patas no tenía fin. ¡Oh, María! ¡Atención! Con su permiso, coronel. La patrulla informa que vieron a indios hostiles al norte. El ferrocarril ha manifestado preocupación. Solicitaron patrullas adicionales. ¿Cuánto tiempo ha pasado, sargento? Señor. El caballo. ¿Cuánto tiempo ha estado atado? 3 días, señor. Bien. Mi látigo y mis espuelas.